Bueno, pues es de muchos conocido que los grandes capitales de recursos no renovables están en lo que el capital y los gobiernos han llamado las reservas ecológicas. Es prácticamente el 80% de los recursos que están en territorios de los pueblos indios. Y en estos territorios, en las tierras de los pueblos autóctonos, están puestos los ojos de la gran industria, están puestos los ojos del gran capital para invertir y saquear. Pero antes hay que modificar leyes de la propiedad de la tierra. Concretamente en México se modificó el artículo 127 constitucional, en donde antiguamente, antes del año 92, había una protección para estas tierras, que es la propiedad social de la tierra, en donde sí cada quien tiene una parte, pero también el usufructo es para todos, para todo este conjunto, y es también la posibilidad de que los pueblos indios tengan un territorio. Y ahí han puesto sus ojos la gran industria del turismo, en donde quiere aprovechar la belleza de todos los recursos y busca las concesiones de los gobiernos, los cuales son aliados porque de alguna manera reciben una ganancia importante, jugosa, de la industria hotelera, de la industria del turismo. Y bueno, pues México. Dentro de la distribución del mercado a nivel internacional, pues le designaron que fuera su entrada por servicios. En este caso, su entrada es por la industria del turismo. Entonces, claro que los capitales internacionales, los capitales de otros países que tienen un desarrollo como industria en esta materia, pues quieren entrar con sus capitales y con ello, bueno, también los megaproyectos que encuentran en lugares como Chiapas una circunstancia propicia para hacer producir lo que el mercado está pidiendo, como es todo esto de los biocombustibles, ¿no? Y hablamos de, bueno, pues del maíz, hablamos del piñón, está también la palma africana. En concreto, esta última deshace, destruye la tierra que toca.